Esto es un centro comercial. Sí, se ve. Mire. Oh, mire. Un estacionamiento para playa. Ajá. Me gusta ese parque. Qué belleza. Qué belleza. Cuántas palmas hay. Vacancísimo. Ay, también tiene una. Ajá. Wow, qué puente, señores. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya sé. Y así reaccionamos. Vamos a ver, señores, un nuevo video de Versus MX. A ver. Estas son las ciudades más pobladas de Tamaulipas. En 2020 la población de Tamaulipas fue 3.527.000 habitantes, concentrándose la mayor población en las principales ciudades. En comparación, ya va creciendo, señores. Va creciendo Tamaulipas. Ahí va. Ay, que estas son las ciudades más pobladas. Esta no la hemos la visto. La zona metropolitana de Ciudad Victoria es la quinta más poblada del estado de Tamaulipas, 349, con una población que ronda los 350.000 habitantes. Cabe hacer mención que Ciudad Victoria es la capital tamaulipeca. Ah, Ciudad Victoria. Ah, pero imagínate, pero yo cuando yo he escuchado más de Tampico, ¿no? Ajá. Ay, ¿eso qué será? ¿Será eso, señora? La verdad no le encuentro forma. Sí parece una forma de algo, pero no sé si es una, porque no sé. Ajá. Ah, este es un museo. Sí. Ah, está bonito. Es como un complejo deportivo, todo eso. Sí, se ve grande. Ajá. Sí, se ve como bastante extenso, pero las casas se ven pequeñas. Sí. Bueno, o sea, no tan pequeñas, de 2-3 pisos, pero es que como estamos acostumbrados a que casi siempre en México hay unas metrópolis recontra grandes. Ya cuando uno ve eso dice pequeña, pero eso está más grande que claro, la de aquí. Más grande de nuestro pueblo. Claro. Una punta a punta puede caminar. Ahí no, hay que coger bus. Sí. Ciudad Victoria, esa es la capital. ¿Será el parque central? Puede ser. Aunque sí, ajá. Sí, parece. Nuevo Laredo. Este también es muy conocido de Tamaulipas. La zona metropolitana de Nuevo Laredo tiene una población de 425.000 habitantes. Más grande que la capital. Posicionando así a esta ciudad fronteriza en la cuarta zona urbana más poblada de Tamaulipas. La cuarta. O sea, la menos poblada del top es la capital. Sí. Sí se ve bastante colonial. Sí, sí se ve que tiene eso. Sus diseños así conservaditos. Sí. Me gusta eso. Eso es hermoso de México. Es bonito. Me gusta ese color. ¿Cuál? Como esa combinación. Ah. Y tal vez no tiene nada que fijarme los colores, no, pero esos colores. Ajá, sí, te comprendo. Parquecito. Está la bandera de Ecuador, si ¿sí la viste? Sí. Es
que es más fronteriza, en verdad. Que la otra, no. ¿Cuál? Esta de aquí. Lobo Laredo. Yo creo que sí. Sí, ajá, sí, sí, dijo, es una fronteriza. Esta la recalcó más con eso que con que a Ciudad Victoria. Oh. Está bonito el relojito, ¿no? Sí, está chévere. Cualquiera puede ver qué horas son. ¿Te acuerdas que había uno así en Viña del Mar? Sí. Ajá, ese está muy bonito. ¿Dónde fue? ¿Ah? Yo también había uno. En Coyoacán. Sí. La zona metropolitana de Matamoros se ubica en la tercera posición con una población que ronda los 542 mil habitantes. Cabe mencionar que esta también es una ciudad fronteriza. Ah. Ajá. Es como una concha acústica, ¿no? Sí, sí, es como una concha acústica. Sí, sí. Este sí lo hemos de haber visto, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué le dieron Heroica? No lo sé. Buena pregunta, señora. Si pueden poner en los comentarios, ¿por qué se llama Heroica Matamoros? ¿O solo es Matamoros? ¿O el nombre es Heroica Matamoros? Gavilanes Fútbol Club. No he escuchado de ese equipo yo. Yo peor. Esto es un centro comercial. Sí, se ve. Miren. Oh, miren. Como estacionamiento para playa. Ajá. Oh. Es que yo, en el caso de este, entonces este de aquí está no solamente fronterizo, sino está hacia. Hacia, claro, Tamaulipas está hacia el este. O sea, me refiero en comparación que si estuvieran del otro lado, estuvieran colindando con Nuevo León o con Chihuahua. Claro, pero sí, sí. Ajá, en este caso, este de aquí está frente al mar, está bacán, ¿no? Por eso es que hay como unos brazos de mar así grandotes. A ver, ¿cuál sigue? ¡Ah, Reynosa! Reynosa, a mí me suena. Sí, oye, ¿cómo? La zona metropolitana. No olvidamos de los nombres. Es otra de las ¿qué, áreas tanto que, nos nombra? Que hacen frontera con los Estados Unidos. Cuenta con una población de 837 mil habitantes. Bastante. Lo que la convierte en la segunda zona más poblada de Tamaulipas. La segunda. No es fronteriza, ¿o sí? Reynosa. Ajá, pero no lo dijo, ¿no? No recuerdo la verdad, pero tiene hasta más población. Ajá. Reynosa. Es que sí suena, pero es que no me acuerdo ninguna de esos videos que hemos visto. Este lugar ya no está muy con mucha naturaleza. De pronto porque pues, o sea, sí se ven pequeñas zonas así verdes, pero ya no como por ejemplo el bosque Chapultepec en Ciudad de México, sino así como pequeños árboles por uno que otro lado. Sí resalta el color verde, pero ya no hay mucho. Ahí sí se ven como unas zonas, pero ya son como
ciertas partes, pero no así en todo lo que es la mancha urbana. Ajá, claro, sí. Tampico es la primera, entonces. Oh, debe ser la más cerca también. Claro, casi un millón, ve. Es la más poblada de todo el estado de Tamaulipas, con una población de 927,000 habitantes. Debe ser el centro, ¿sabes? Ajá. Es uno de los puertos marítimos más importantes de México. Puerto marítimo. Claro, pues esta está mucho más poblada que las demás. Sí, está bonito, se ve bastante moderna. Ay, está en el centro de convenciones. Claro. No sé si habrá algún equipo. Ay, ese puente. No lo hemos visto, pero se ve grande, ¿no? Me gusta ese parque. Qué belleza. Qué belleza. Cuántas palmas hay. Bacanísimo. Y eso es lo que le llaman pérgola, ¿o no? No. ¿Cómo se llamaría eso? La glorieta. Bueno, es que hay diferentes tipos, ¿no? Porque sí. Algunos le llaman glorieta a lo que está por ejemplo, afuera. Sí, ajá, glorieta. Sí, se parece un poco. El Santa Lucía, el de Monterrey. Sí, sí, ajá, se parece. Ajá, se parece. Es en real. ¿O será que? No, no. Hay un igual, ¿verdad? Sí. Ay, también tiene una. No puedo. Ajá. ¡Wow! ¡Qué puente, señores! Que claro, es que Tampico es más grande. Te invito a ver los videos originales y visitar las redes sociales de estos autores en la descripción del video. ¡Guau, señores! Bueno, ¿qué les podemos decir? Tenemos que tener un poquito mejor de memoria nosotros. O sea, sí, porque la tenemos, sino que sí. Es que creo que es de todas las cosas que vemos, de ajá, todo, porque pues hay, claro, hay ciudades o estados, municipios, sí, que tienen nombres, no voy a decir raros, sino que pues yo sé que los son estados complejos. Llevan, ajá, E, Z o X, ajá, y entonces son bastantes estados que tienen nombres así y que pues no nos acordamos. Ajá, y claro, en el caso de acá, pues el de acá, o sea, Tamaulipas, la verdad es que yo, por ejemplo, en Ciudad de México sí he visto, y hay otros lugares que tienen unos nombres un poco complicados, por ejemplo, Zicantepec, Huatulco, Huachitenango, y Huitzipocitl, no sé cómo, se llama por otro lado. La verdad, eso no me acuerdo. Ajá, son un poco complicados, porque acá también hay nombres así, pero por lo regular hay más así, pero un poco en la Amazonía y en la sierra. Sí. En lo que es acá, en lo que es la costa, es decir, nombres que hasta son a veces hasta o medio ridículos. El pescado. Las abras de limón. Las abras de limón, y hay otros que se enojan porque le dicen que son las abras de limón, y ellos dicen son las abras de limón 2. No soy las abras de limón de allá, soy de acá. Y pues hay diferentes nombres así, porque palo de iguana, los quemados, pimocha. Hay un montón de nombres así. Pueblo Viejo. Ajá, Pueblo Viejo. Hay Pueblo Nuevo también. Hay Buena Vista. Hay Vista Alegre. Hay, o sea, un montón de nombres así, medios extraños. Y entonces, de pronto, son tantísimos nombres por provincia, ¿no? Ajá. Y en el caso de México sí hay unos nombres que son un poco difícil, incluso no solo para nosotros, porque hay suscriptores que también se les hace complicado
que son mexicanos y se les hace complicado aprenderse todos los nombres porque tienen un montón de terminaciones complicadas. Entonces, por eso yo digo, acá en ciertas partes de la sierra y parte de la Amazonía tienen nombres complicados. Acá en lo que es la costa, los nombres ya son más sencillos, pero son como medios graciosos, por ejemplo. Aquí, pues nosotros no tenemos como que nombres raros por aquí cerca. Hay nombres pasables, pero son nombres que no tienen como trabalenguas, como unas terminaciones diferentes. Pero en el caso de Tamaulipas, mira, nombres que son muy sencillos de aprenderse. Claro. Y tenemos Tampico, Ciudad Victoria, un nombre común. Acá también hay ciudad y hay pueblos que se llaman Victoria o Ciudad Victoria. El otro es Matamoros, ¿no? Sí, eso de aquí hay muchísimo. Acá hay apellidos, hay ciudades, hay pueblos pequeños, hay calles, hay avenidas, institutos y todo con ese apellido. Entonces ese es mucho más común. ¿El otro cuál es? Nuevo Laredo es también muy común, o sea, no tiene otro nombre así. ¿Y el otro, el último, cuál es? Tampico. Ya, entonces tenemos Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa. Y mira, Reynosa, y ese nombre también, pues aquí es donde está el ¿cómo se llama ese? Que estamos viendo ahorita en pantalla. Es como un puente, pero tiene una parte en el centro vacancísima, ¿no? O sea, se ve chévere. La verdad es que, como dije, los nombres no son complicados. Y en realidad, cuando ya estamos viendo al principio, a mí solo se me vino a la mente Tampico. Pero sin embargo, de Reynosa sí hemos escuchado. Nuevo Laredo sí hemos escuchado. De Ciudad Victoria una vez escuchamos. De Matamoros nunca habíamos escuchado. Pero Tampico sí, porque tenemos suscriptores de Tampico que siempre nos saben dejar comentar. Entonces, señores, pues, ¿qué le puedo decir yo? A mí en lo personal, Tamaulipas me parece un lugar bonito, me parece un lugar que sí parecería ciertos lugares de ciertas partes de Ecuador. Porque pues no nos encontramos con rascacielos grandes ni nada, pero sí con con lugares como que bastante poblados, cosas muy modernas como centros comerciales, museos. No vimos aeropuertos, casi no nos mostraron aeropuertos, pero sí se ven casas relativamente pequeñas o edificios pequeños, y pues así son casi las ciudades ecuatorianas. Entonces, por ende, como les dije, yo creo que de aquí para allá me voy a tratar de grabar los nombres, porque está muy bueno que uno se aprenda también, y en algún futuro decir, sí, yo sé, allá queda Reynosa, Matamoros, y que hay, no sé qué habrá, aunque sea sabernos los nombres, porque sí, pues porque imagínate, son 32 estados. Si de cada uno nos mencionan 5, llega un momento en que nos vamos a equivocar, a confundir, es un poco complicado. Porque nuestro canal no está enfocado solo en reacciones a ciudades, sino reacciones a diferentes cosas. Y es muy complicado captar todito, señores, esperamos que nos comprendan. Pero a todos nuestros suscriptores de Tamaulipas, queremos decirles que sus ciudades están bonitas. Están un poco parecidas a las ecuatorianas. De más, no puedo decir que están más modernas o que están menos modernas, no lo sé. Porque en realidad lo que hicimos fue ver un paneo de cómo se ve la ciudad desde lo alto. Y la verdad es que se ven bonitos. Yo creo que si estuviéramos nosotros en Tamaulipas, pues veríamos casi un poco de similitud como tenemos aquí en Guayaquil. La pequeña diferencia es que en Guayaquil no se va a encontrar con un mar, pero en este caso acá creo que Nuevo Laredo sí tuvo, ¿no? Señores, si ustedes creen que algo faltó aquí, dejen en los comentarios. Todos los suscriptores de Tamaulipas, de Tampico o aquellos que incluso hayan viajado hacia allá, díganos qué les parece a ustedes Tamaulipas, cómo lo ven, cómo lo calificarían del 1 al 10. Déjenos todas sus impresiones en la parte de abajo, a nosotros nos gustó. Así que no olviden también que los créditos respectivos son para el creador del video. En este caso, en Versus MX, vamos a estar dejando todos los enlaces en la descripción. Si ustedes quisieran que veamos algún pueblito en especial de algún lugar de México, dejen en los comentarios qué pueblito quisieran que busquemos para así poder pedir permiso y poder reaccionar. Así que pues nos encantaría ver todos los rincones. Ahora sí, Nikki, invítalos a que se suscriban. No que se suscriban, porque solo aquí se suscriban. A que nos vayan a seguir en las demás cuentas, en las otras redes sociales. ¿Cuáles son y cómo pueden encontrar? Para las nuevas personas que van llegando a nuestro canal y no saben, quiero invitarlos a que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Nos van a encontrar como El Tío Gaby, y si nos quieren encontrar muchísimo más rápido, pueden ir a la descripción del video, darle clic a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos, y si nos dan permiso, nosotros los subimos. Perdón, señores, ya se está reproduciendo algo.
gracias a todos por el apoyo. La verdad es que sí, les agradecemos muchísimo por el apoyo. Váyanos a seguir en las redes sociales que Nicky les acaba de recomendar. Y esténse pendientes a los próximos videos. Pero si no quieren estar todo el tiempo revisando el canal, solo suscríbanse, activen la campanita para que así YouTube se encargue de avisarles cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya soy Nicole. Y así reaccionamos.